Alexis, enciende bombilla. Vale. Alexa, pon bombilla en blanco. Vale. Alexa, grabamos un vídeo. Alexa, pon Invierno Raro en Spotify. Invierno Raro de Malk en Spotify. Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar de una cosa que está ahí atrás, que en este caso es el Amazon Echo Dot de cuarta generación. Os he hablado de muchos dispositivos Amazon Echo en el canal y tengo que reconocer que a mí me gusta mucho y especialmente este Amazon Echo Dot, ¿no? Los más económicos creo que muchas veces son los que tienen más sentido para la mayor parte de usuarios, que lo que realmente buscan es un asistente de voz. Siempre que lo veo de oferta siempre tengo la idea de lo compro para la cocina, simplemente estás cocinando y pum, un temporizador dentro de 10 minutos. O para poner, por ejemplo, en esta habitación y decirle, Alexa, pon un recordatorio. ¿Para qué es el recordatorio? Para editar el vídeo del Amazon Echo Dot de cuarta generación. ¿Cuándo quieres que te lo recuerde? Dentro de 5 minutos. Vale, te lo recordaré dentro de 5 minutos. Bueno, simplemente para estas cosas, ¿no? Para decirle, oye, mañana recuérdame que tengo que enviar este email, oye, recuérdame que dentro de media hora haga esto, oye, pongo una alarma dentro de media hora para saber que llevo media hora editando, o para lo que sea, para cualquier cosa que me recuerde que he publicado un vídeo y que tengo que compartirlo en redes sociales, para cualquier pequeño detalle. Por esos 20 o 30 euros es increíble. En la cocina lo mismo, simplemente decirle, Alexa, pon un temporizador de 15 minutos. 15 minutos, empieza ahora. Y ya está, pones cualquier cosa a cocinar, son 15 minutos, en 15 minutos te avisa. Y lo cierto es que en ese sentido me parece un dispositivo muy interesante. La última vez no lo aguanto. En un invierno raro se derrumbó. En este caso, como ya he dicho, los Dot son los más baratos, pues lo cierto es que son los que tienen un poco más de sentido, quizás, ¿no? Para la mayor parte de personas, porque no tienes que hacer un gran gasto, porque no tienes que hacer un gran desembolso. Para esos pequeños elementos del día a día, lo cierto es que la relación funcionalidad-precio es increíble. Además, en este caso, a mí el diseño nuevo me gusta bastante, ya lo comenté en el vídeo del Amazon Echo. No es que sea nada espectacular, no es que tenga nada diferente, pero lo cierto es que me gusta cómo queda, ¿no? Al final tenemos ahí una esfera, simplemente está cortada por abajo para hacer ese apoyo y creo que es bastante limpio y creo que está bastante bien hecho. Me gusta más el grande, creo que está un poco más proporcionado, pero bueno, en este caso comparado incluso con el Amazon Echo Dot de tercera generación, que era ese prisma circular tan chatito, que tampoco estaba mal, pero lo cierto es que en este caso creo que queda mejor, sobre todo para un dispositivo mejor acabado, más hecho, ¿no? Porque ese plástico superior que tenía el Echo Dot de tercera generación no estaba mal, por ejemplo, el negro parecía como un poco barato, ¿no? En el blanco no se notaba tanto y en este caso tengo que decir que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho el tema de la luz inferior en vez de la luz superior, creo que en la mayor parte de situaciones se ve mejor, puede ser también un poco más disimulada, ¿no? Al alumbrar hacia abajo en vez de hacia arriba, si estás mirando para él se ve más, pero si no estás mirando para él se ve menos, con lo cual puede molestar menos en alguna situación de mucha oscuridad, si lo pones en un dormitorio, por ejemplo. Así que en general en ese sentido bastante bien. Alexa, pon bombilla en rojo. Vale. Y ahora, hablar otra de las cosas que cuando me llegó, lo cierto es que me sorprendió. Tengo el Amazon Echo Dot de tercera generación, he probado diferentes dispositivos Echo en los últimos meses, y lo cierto es que los dispositivos de Amazon siempre tienen una cosa, y es que suenan bien para su precio. A ver, evidentemente aquella persona que busque un dispositivo para escuchar música se tiene que escapar del Amazon Echo Dot. Vale, tenemos el Amazon Echo, tenemos el Amazon Echo Studio que también os he analizado en el canal. Evidentemente Amazon tiene mejores soluciones para aquella persona que quiera escuchar música de verdad, para aquella persona que quiera un buen altavoz. Pero en este caso, por ejemplo, si tienes este y simplemente pues lo tienes una habitación como esta, que no es muy grande, quieres tener un poco de música de fondo, por ejemplo, cuando estoy editando fotos, pues sí que me gusta a lo mejor tener un poco de música de fondo, un dispositivo como este, lo cierto es que está muy bien. Si tienes dos en habitaciones diferentes, si estás en casa, simplemente los vinculas con la aplicación de Alexa y ya automáticamente pues los tienes los dos de una manera muy sencilla, puedes reproducir prácticamente desde casi cualquier aplicación que quieras, desde cualquier servicio de streaming, lo puedes hacer, con lo cual, en ese sentido, creo que es una compra muy recomendable para todo aquel que esté dudando si comprar un Amazon Echo Dot o no. Si dudas en comprar un Amazon Echo Dot, o no, espera la primera oferta que encuentres por 30 euros y cómpralo, porque lo cierto es que no te puedo hacer otra recomendación. Y así que poco más tengo que decir en este sentido. Os dejo por aquí un par de vídeos de otros dispositivos Amazon Echo, que igual os pueden resultar interesantes. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvides en darle like, suscribiros y nada más. No olvides del Amazon Echo Dot de cuarta generación. Justo al acabar el vídeo. Alexa, para.